Solo para YouTube. ¡Toma, Mone! ¡Toma, primo! ¡Toma! 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 Chicos, acaba de terminar el partido del Sevilla Fútbol Club. Vamos para comer, bueno, para cenar un buen... de nuestro amigo Nace, nos está viendo una polla, pero bueno, no pasa nada, no importa. Naceu, que acaba de abrir un bar nuevecito y bueno, pues vamos a ir a probarlo, ¿no? Cositas del partido, ¿qué te ha parecido el partido, chusevillista? La verdad que ha estado... bastante bien, ¿no? Para el tercero que vengo. Oye, pues no está nada mal, ¿no? Llegas al tercero y te... Una y manita en Europa League. Eso entra fresco, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Madre mía de mi vida. Madre, me gusta, papá. Por los cierto... Franceses... los franceses le han metido torcrasa. La Torre Eiffel de lado, ¿eh? Tres jugadores. El primero, ¿cuál ha sido el mejor para ti? Para mí el mejor, Ben Yedder. Ben Yedder. ¿Por qué? Que iba por todo, ¿sí? Iba por todo. Gran puta, con los chiquilinos que es, cabrón. Oye, si estás viendo este vídeo... Te queremos, ¿eh? Un beso, like. Beso y muy suscríbete. ¿Segundo jugador mejor? El segundo creo que ha sido Prome. ¿Prome? Tío, ha jugado muy bien, tío. El tío siempre ha estado pidiendo el balón. Me ha gustado. No ha metido, lo ha faltado, lo que viene siendo el canto una piedra. Pero ha sido el mejor fichaje. La verdad que sí, el chaval se lo está currando, ¿Y el tercero? El tercero, no sé yo si Nava, ¿no? Que
yo ahí no coincido contigo. Yo diría mudo, por el golazo que ha metido y... ha tenido un par de fallitos, pero el tío lo ha recuperado bien, tío. ¿Ha tenido el mudo? Tío, un gol, no, un golazo, por favor. Pero, mamá, pero, ahí estamos. Pero quitas el gol y qué ha hecho. Y yo, pero ¿Qué ha hecho? No, pero está jugando bien, tío. Está jugando, por favor, que era tú el copyright me mesa, tío. Me voy a cagar en todos muertos. Google, por favor, no me quites el copyright de este vídeo. Pero yo, no sé, yo he visto a Mudo mejor, la verdad. Porque es quien dice tú, Arana. Arana estaba reventado. No, yo digo Nava. Nava, tú dices Nava. Bueno, hombre, Arana ha puesto el pase también, hay que decirlo. Y Vanega, ¿qué te ha parecido? Una maricona, en verdad. Vanega no está muy bien. Me metió la falta, estaría con el Mudo. No, también, es verdad, mira, no me acuerdo. Es que han metido diversos. Sí. Ha sido golazo, la verdad. Tres paquetes de prima, tres. Tres paquetes primo, tres, frutitos secos a tope. Madre mía de mi vida. Madre mía. Bueno, para ahora nos vamos a comer un señor serranazo que se nos va a dar vuelta. Después vamos a continuar, que vamos a hacer un video a este señor. ¿Y la dieta para cuándo? A este señor, que por cierto, tenéis una serie en el canal mitiquísima. Se llama Ayuda a tu amigo, supongo que la dejaré arriba o en la descripción, para que le eche un vistacito. ¿Cuántos episodios? ¿6, 7 episodios más o menos? El cual es de Modern Warfare 2. Ahí lo dejo. Modern Warfare 2, de colegueo, de relax. Estás cagando, te pones a ver mi vídeo. O sea, así. Es lo mejor, Yo siempre me lo pongo. Es que, coño, es el mejor momento, tío, que es el mejor momento. Madre mía. Estamos aquí ahora, estamos conduciendo, bueno, mira por aquí toda la peñita. Sí, tírate por los otros lados, ¿sabes? Como si fuera mi coche. Totalmente. Como si fuera tu coche y como si fuera estar conduciendo tú, ¿sabes? Y nada, aquí estamos, chavalería. Ha pasado calor, ¿eh? No ha hecho calor en el metro, minita, primo. ¿Eh? Uf, qué calorcita, papá oso. Olía un poquito a hombre. Olía a hombre, la verdad. Muchacho de campo. Sí, totalmente. Pero bueno, hemos hecho un buen rato. O sea, a mí se me ha pasado follado el día. Yo no sé. Increíble. Yo no sé cuándo voy a subir este vídeo, eso también es verdad, porque cuando me ponga a editar vídeo, madre mía. Cuando edite el vídeo, el Sevilla gana Europa League. Totalmente. Hola, Champions. O yo soy youtuber. Que por cierto, ya estaréis viendo anuncios en los vídeos, ya lo digo desde aquí, ya estaréis viendo anuncios en los vídeos, así que bueno, pues que significa que YouTube me ha dado el partner, me lo ha verificado. Yeah. Y ya tenéis super chat, chavales, ya tenéis super chat en los directos, así que si queréis probarlo y tal, bueno, pues ya sabéis, chavales, ya sabéis. Bueno. Cortamos y cerramos, no, porque ahora te voy a subir un vídeo comiendo. Ahora con el serranito. Ahí estamos, ahí. El serranito, papá. Madre mía, qué hambre, no tengo hambre, primo. O un pollazo. Pollazo. Madre mía. Bueno, cortamos y ya volvemos. Venga. Besos para usted. ¡Este! ¡Cogedlo ahí! ¡Cogedlo! Después, compañero. Te veo así, cinco palabras. Madre mía. Las cuales son como los cinco goles que le metes. Sí. Igual, de esas cinco palabras, lo primero que se te ocurra, me lo dice. ¿Vale? ¿Papá oso cuenta como un? No, esa no. Por favor. ¿Vale? Ok, eso va a ser pues cuando terminemos de comer. A ver si comemos, vamos a ir a la del Nase. ¿Tú qué quieres ir? Me digo, o sea, que yo parezco un... ¿O vamos a tu sitio o qué? Nace, es que tú vas a estar petado, cojones. Hijo de la gran puta, tío. ¿Qué coño hace corriendo por la carretera? Yo, tú estás zumbado, Nace, hijo de mi vida, de mi amor. En África son los... ¿Dónde vamos entonces? No sé, yo estoy yendo para tu casa. ¿A mi casa para qué? No sé. ¿Vamos al caballo loco? ¿Caballo loco dónde está? Hostia, como tú quieres. Nos ponemos allí como un hijo de la gran puta. Vamos para el caballo loco, chicos. ¡Caballo loco, caballo loco! Bueno, después las cinco palabritas. ¿Qué me responderá nuestro compañero? ¿Qué nos responderá? Yo creo que uno va a ser serranito o hambre. Vale, después la decimos. Mándale un beso. Ahí está, me pongo la taza. Tenía que hacer las cinco palabras, las cuales él me tiene que contestar, ¿sabes? No sé si está grabando, pero bueno, vamos a decirle. Son cinco palabras. Las cuales, cada palabra, lo primero que seguro me lo dice. ¿Vale? Tú me dices, por ejemplo, pizza, comida. ¿Vale? Venga. Pitoco. Lío. ¿Vale? Bueno, también. Carlos Putti. Lío. ¿Qué va? Hasta el culo.
de motel.